Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este acto de presentación do que vai a ser, ademais, un documental sobre a inmigración de Gondomar, do percorrido do Río da Plata en Buenos Aires e Uruguai. Logo, de unha maneira máis detallada, entraremos a esbozar que é o que estamos facendo, cal é a pretensión do Concello de Gondomar e cal é a finalidade de que estemos a levar a cabo este traballo. Me acompañan aquí da mesa Alberto Lloret, que é o presidente do Centro Social de Buenos Aires, en Argentina. Aquí a miña izquierda de todo, a miña dereita Bernardino Crego, que foi tamén presidente do Centro de Morgadáns, dos fillos de Morgadáns, da Unión de Fillos de Morgadáns, durante, non? Do centro portugués, que foi tanto, que ainda sigue, e que, bueno, perdonade, e que aquí estaba pendiente, entonces aí estaba o error, de que hoxe iba a estar con nós, Xan, o presidente do Valmiñor de Uruguai, pero por un problema de axenda, non pudo estar, por unha enfermedade, entonces nos acompaña Bernardino Crego. Eu voulle dar a palabra brevemente aos dous presidentes para que se dixan a todos vós, e despois tamén lle quero dar a palabra a Xan Leira, que é o encargado de levar a cabo este traballo, que despois se indicará el máis pro miúdo en que consiste. Entonces, bueno, é un primeiro avance de un traballo que queremos levar a cabo e que estamos xa facendo, que xa temos os primeiros avances sobre a inmigración e o problema de inmigración de Gondomar, como decía antes, en Uruguai, en Montevideo. Tamén con nós, quero agradecer aquí a súa presencia, está o presidente da entidade local de Morgadáns, porque Morgadáns, Alfonso, sí que ten moito que decir en isto, ¿no? Entre outras cousas, por o centro que temos aí, o que teñen en Uruguai, que é a unión dos fillos de Morgadáns con tanta importancia e relevancia. E despois falaremos máis pro miúdo de certas cousas tamén e infraestructuras e edificios que Morgadáns ten gracias a esta unión e gracias aos que axudaron e que se foron da inmigración dos tempos pasados. Grazas por estar aquí, grazas tamén por estar os dous concelleiros do Partido Popular, a voceira Paula Buzós e Julio, que tamén nos acompañan. Estaban convidados todos os membros da corporación e, bueno, entre outras persoas que hai aquí como representantes de Montes, centros culturais, etc. Bueno, vou dar a palabra sin máis, porque temos que axustar moito isto para acabar pronto, porque xa hai un curso aquí que ademais non xa fixeron e tuveron o detalle incluso de pospolo para a unha hora máis tarde para que poderamos estar. Vou dar a palabra a Alberto Lloret para que diga unhas verbas. Alberto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias al señor alcalde por la invitación para presenciar este acto. Bueno, estoy de visita por Galicia, en la tierra de mis abuelos, representando al Valle Miñor de Argentina, y para mí es un honor estar en esta presentación que nos hace acá Lino. Así que bueno, muchas gracias. Es un trabajo muy bueno lo que se hace sobre la migración y estoy muy a gusto de estar presente en este acto. Así que muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos sus colaboradores por esta invitación. Es un honor para mí estar acá presente. Buenas noches. Dame la palabra a Bernardino Crego. Buenas noches. Voy a ser breve para así cumplir os tempos que temos marcados. Eu presido un centro de emigración tamén, pero é emigración portuguesa en Galiza, e tamén son socio de emigración do centro galego en Lisboa, que invito a todos a asistir a Lisboa, ir polo centro galego, que é unha maravilla que temos ali.
Agradezco que me hayan invitado, convidado a este tema. Ya trabajé en otras actividades sobre migración, pero básicamente sobre migración portuguesa y migración galega a Portugal. Muchas gracias por estar presentes y nada más. Gracias. Bueno, pues voy a dar la palabra a San Leira. San Leira é unha persoa que leva traballado moito sobre a investigación de migración do povo galego e tamén do portugués, porque ten un documental moi bonito que xa, ademais, proyectamos do Concello de Gondomar, do auditorio, en ese momento, sobre a inmigración, que tamén é digno de ver. Xan é unha persoa que ten moitos datos e coñece moi ben a historia de noso país e a problemática da inmigración. Ten, ademais, percorrido todos esos países e ten recollido testemunhas de moitos e moitos das persoas que se viron obrigadas por a situación social, política e demográfica a abandonar o noso país por unha situación de precariedade laboral, etc. e partir ca maleta a outro sitio para probar fortuna. Despois, xustamente, o paradóxico xa é que moitos deses que marcharon unha man diante e outra detrás, lexos de seguir de alguna maneira da miseria que estaban envolto e voltos, fixéronse grandes emprendedores, grandes empresarios, persoas relevantes en esos países, e aí queda de que un galego sempre se busca vida en calquer sitio, non? E esas persoas, pois, a verdade é que lexos de olvidarse da súa terra de Galicia e de onde naceron, o que fixeron foi sempre estar pensando e mirando de reollo para Galicia e sobre todo en este caso pois para Gondomar, para Morgadáns, para Mañufe, para moitas das parroquias, persoas que cando empezaron a ter mínimamente solvencia económica, o primeiro que fixeron foi empezar a mandar cartos para este concello, mandarlle cartos aos seus familiares, mandar cartos pois para que a xente non tuvera a obriga de abandonar a súa terra en busca de un movimento mellor, unha terra mellor, e para iso era necesario pivotar sobre dúas cuestións. Primeiro, a máis importante, que a xente tuvera información e, sobre todo, educación. Que quero decir con isto? Que, por exemplo, moitas desas persoas o que fixeron foi que gracias a esos cartos que mandaron para Gondomar, para as súas familias e para as súas institucións aquí implantadas, se poderon levar a cabo infraestructuras, colexios e incluso, en este caso, hasta capillas, como o caso de Morgadáns, a capilla de San Roque, que vai a cumprir 200 anos para o ano que ven, e foi feita con cartos, e foi donada, e foi, ademais, construída gracias a xente de Morgadáns e gracias aos cartos que mandaban desde aforos que tuveron que emigrar. Exemplos destos tamén temos a Escola de Guillufe. A Escola de Guillufe, que é un centro que se construiu justamente pois, con ese fin, con un fin de educar a xente da parroquia para evitar a alfabetización, para evitar a falta de conocimientos e de educación que había moitas veces nas parroquias que vivían unha situación de precariedade, que as persoas non podían estudiar, máis que nada porque tiñan que traballar, uns atendendo do campo, outros cuidando a familia, pois para que tuveran unha escola, se fixo a Escola de Guillufe gracias a estos cartos que iba mandando a xente. E esa escola hoxe está construída, e esa escola hoxe ten unha afectación, entre outras cousas, que é o fin para un bien educativo, non para outro. Eso trae alguna cousa de recuerdo á cabeza. Por lo tanto, hai que permanecer con ese centro sempre aberto, porque a donación que se fixo foi para eso, para facer un centro escolar. Hai casos, ademais destos, como a Colexio de Vincios, tamén donde hoxe a Escola de Música foi construído de igual maneira por xente que mandou cartos para aquí para que se construíran colexios. Temos casos tamén como as Escolas Bellas de Gondomar, aí do centro de Gondomar, pero que recordamos todos, sobre todo os que sodes máis bellos que eu, que teño 52 anos en 1967, pois ese colexio, eu ainda lembro que fixen aí o primeiro semestre de primeiro de ESB, pero despois pechou de cando pasamos ao colexio Rodríguez Márquez, pero os que son máis bellos que nós saben que aí había un colexio e iso foi gracias a xente que mandou cartos para poder construílo. Tamén é unha persona que tuvo moita incidencia en Gondomar,
que Manuel Losada, que foi o propietario desos terrenos onde se construíron o colexio, quien donou os mesmos, non? Tamén foi unha persona que tuvo moito que ver para que se construíra ese colexio. Foi unha persona que tuvo que ver moito ca implantación do tranvía do 1903, entre outras cousas, gracias a Echegaray tamén, que foi un gran loitador do ferrocarril e do tranvía en Vigo e dos alrededores. En este caso, tamén estamos falando de un emigrante. Ou por pôr un exemplo, Manuel Losada foi o que donou o reloxio do Concello, o que hoxe temos aínda, cando se construiu o Concello do 1902. E gracias a esta xente, que falando claro se foi cunha man diante e outra detrás, porque a Galiza era precaria e non había maneira de avanzar e de desarrollarse, que tuveron que abandonar as súas familias e que tuveron que abandonar moitos, en moitos casos, incluso os seus fillos aquí, que foron criados polos avós, e que moitos deles incluso despois non voltaron. Iso tamén é certo. Ou incluso, en algúns casos, tiñan dúas familias, unha en España e outra a donde foron. Toda esa xente ten moito que ver, non? Que a historia de Gondomar. Eso por falar de Uruguai, Montevideo, pero podíamos estar falando de Cuba, de Brasil, que tamén ten unha incidencia importante do noso territorio. Se nos remontamos un pouco máis atrás, pois podemos ver incluso casas indianas en Gondomar ainda construídas de pé, como pode ser Villa Brasil, ou un xardín indiano de relevancia e de consideración, tamén feito da mesma maneira, ou Villa Sudamérica, que está xusto en frente do Concello, ou tantas outras. Tamén me ven á cabeza Probal, que foi construída ca a mesma finalidade. Non? Por tanto, os emigrantes que marcharon de aquí e que se foron a buscar a vida e a traballar, curiosamente, lle debemos moito, lle debemos ademais que a educación implantada do país pois fose unha educación laica, justamente esos colexios que despois, xa metidos no 36, pois con unha guerra civil e con un sistema ademais moi dictatorial, pois era necesario, porque así o impuña o sistema, pois educar dentro do catolicismo. Esas escolas se mantuveron un pouco ao marxe antes e despois en menos medida, porque eran colexios laicos, con grandes avances, se queredes, con unha idea transgresora e máis moderna do que era unha democracia, que despois co futuro do 78 podemos ver, porque en ese sentido eran países avanzados democráticamente en dereitos e libertades. Ben, o Concello de Gondomar hoxe conta máis ou menos con 1000 e algo persoas que ainda, a pesar de que están en Uruguai, por exemplo, teñen o seu empadronamento aquí, etcétera, non? Eu lembro, e quero ser breve para darlle a palabra a Xan, pero é importante facer memoria, lembro que se decía incluso de Uruguai de que era a 11ª parroquia do Concello de Gondomar, temos 10 e esta era unha máis que quitaba e puña alcaldes cando tiña dereito a voto, porque de aí viñan 2000 votos e xogábanse un ou dos concelleiros, que eran os que decidían as maiorías, moitos casos, e puñan e quitaban alcaldes. Por aquel entonces era necesario e era o noso deber e salvación facer o recorrido hasta Uruguai, Montevideo e demais cabaleta, a facer campaña, porque tiña moito que ver esos países da incidencia e do resultado electoral. Pero despois dunha reforma da lei electoral donde o voto pasaba a ser rogado e incluso nestos casos o voto da inmigración non se tiña en conta para a elección das municipales, todos os políticos olvidaron de repente de ir, de falar e de dirixirse a Uruguai, a Montevideo, a Argentina, etc., porque xa non eran necesarios. E iso a mí me daba moito que pensar, porque cada vez que me encontraba con algún de ustedes que presiden esos centros, sempre me decía que olvidados vostedes últimamente, ni nos mandades o Faro de Vigo, ni o Atlántico, ni un libro, ni felicitacións, e eso se debe, entre outras cousas, porque xa parece que non contamos para que vos estedes aí. E eso, a verdade, é unha reflexión que sí que temos que facer, e eu non quero que isto pase. Por moitas razóns,
porque tienen toda razón del mundo, porque no podemos olvidarnos de esa gente, de la incidencia que tuvo el desarrollo demográfico y social de nuestro concello, porque merecen además todos los reconocimientos sabidos y por haber, y porque esto es cultura, y lo que hicieron ellos es cultura, cultura inmaterial, que debemos preservar da historia y do tiempo. Y que mejor manera, Xan, que antes de que esos mayores de 80 años, muchos de ellos o más, por desgracia, falezan, por recoger las testimonias, aproveitarse da súa sabiduría, dos seus conocimientos, das súas hazañas o aventuras que nos pueden contar sobre migración en esos tiempos tan duros. Por eso es importante hacer un recopilatorio de toda esta gente, aglutinarla en torno a un trabajo de llevar a cabo la elaboración de un documental, como se hizo que hay inmigración también de Portugal, pues facela desde el Concello de Gondomar. Y para eso, que mejor que Xan Leira, que tenga experiencia, tenga capacidad, tenga información, ten todo lo que tenga que tener una persona para saber escoger en cada momento, o mejor de cada qué, recogerlo y plasmarlo, y que quede como pegada, impronta de una testimonia imborrable de nuestro concello. Que pueda pasar o tiempo, pero que no podamos nunca olvidarnos los nosos, y verdaderamente la transformación que Gondomar sufrió gracias a esta gente que, buscando un futuro mejor, o lograron, pero no lejos de olvidarse de nos, y así sacrificaron su patrimonio para mandar los cartos a esta, a este concello, a su tierra, hacer colegios, hacer infraestructuras, dotarlo además de tranvía y de tantas cosas para que siguiéramos avanzando. E hoxe Gondomar é justamente eso, é un ápice, é un apéndice, é algo que forma de manera intrínseca parte da inmigración que do seu momento marchou en busca de un mundo mellor. Nos vamos a recoller todos esos datos, Xan, da túa man. Vamos a facer a presentación dese documental que eu estou tremendamente ansioso por ver, e que dunha maneira entrañable quero escoitar detenidamente e poder ver, porque estou seguro que vai a ser un magnífico traballo. Estou seguro, sei que xa recolleches testemunhas que poñen os pelos de punta, sei que tens que procesar toda esa información, constreñila e adaptala a ese documental de unha hora, pero queremos telo e vamos a presentalo, salvo que hai alguna cousa por aí que o impida, como que nos morra Xan, que xa non pode pasar, porque morra eu, pero se morra eu, outro ven ao sitio. O problema é que se morra eu, estamos jodidos. Entonces vamos a ver si en mayo o podemos ter, podemos proyectar. Vamos a facelo, obviamente, do Concello de Gondomar, vamos a leválo ás parroquias, como non, a Borgadáns, e vamos a presentalo tamén pues, en Argentina, en Buenos Aires, vamos a presentalo en Uruguai, e vamos a presentalo, se fai falla, en Portugal tamén, e donde sexa, porque os nosos veciños, os nosos familiares, porque os nosos gondomareños merecen ser recordados sempre como grandes heróis da historia e grandes propulsores dos avances que este concello sufriu gracias a eles. E quinda hoxe temos que agradecerlle, porque con 80 anos, lexos de quedarse das súas propiedades que teñen en esos países, están só pensando en vir aquí, recuperar as terras dos seus familiares si foron vendidas, facer unha casa, como hai casos, o primeiro que me ven a cabeza é unha Inma Luce, que todos coñecedes, o do Marquina, está facendo unha gran casa, un gran xardín, teñen un gran patrimonio, podemos decir que foron, sin menospreciar a nadie, en todo sentido da palabra, unha man diante detrás e con outra, sabe Dios donde, pero que hoxe teñen un gran capital, e que queren voltar a Mañuce, que queren voltar a súa terra, e queren morrer aquí. E, desde logo, eso é entrañable, é unha condición do ser humano. Non nos podemos olvidar deso. E quero que isto sexa en honra de toda esa xente e que nunca sexan olvidados. E para eso, pois fai falla que fagamos un bo documental, que recopilemos esa información, Xan, e que nos sintamos todos copartícipes e comprometidos con isto. Isto non é unha cousa nin de política,
nin de alcaldes, nin de concello. Isto é unha cousa de todos. Isto é unha cousa de todos. E este proxecto se vai a levar a cabo con recursos da Diputación de Pontevedra e do Concello de Gondomar, recursos que son de todos vos. Por lo tanto, eu aquí simplemente fago de interlocutor, pero non teño outro protagonismo que ese. O protagonismo desta iniciativa somos todos, debemos facelo, debemos presumir de este traballo e desexar que Xan faga un magnífico recopilatorio que quede da historia de Gondomar e da historia de todos nós para moitos, moitos anos. Moitas grazas e doulle a palabra a Xan. Moitas grazas, Francisco, alcalde de Gondomar, grazas Alberto, aos integrantes da entidade menor de Morgadán, conselleiros, conselleiras e público. Francisco creo que falou bastante ben e claro sobre a intención deste traballo de recuperación da memoria local, en este caso, da memoria de Gondomar. O sentido deste encontro era poñer en sociedade, poñer en dominio público esta iniciativa de pescuda sobre a memoria da emigración da xente de Gondomar ao Río da Prata, coa idea de conquerir evidentemente a vosa participación, a divulgación deste emprendemento e contar evidentemente coas voces, as historias das persoas que directa ou indirectamente estiveron implicadas en este fenómeno migratorio, en este caso concreto ao Río da Plata. A proposta inicial naceu a través da proxección do filme Galegos en Lisboa, A Historia Xa Máis Contada. Foi un proxecto que desenvolvimos hai algo máis de 10 anos, percorrendo prácticamente toda Galicia e unha parte importante de Portugal. Entrevistamos a máis de 300 persoas para producir unha serie de formatos, unha película, exposición, libro, páxinas web, etc., etc., etc. Verdadeiramente fixemos un traballo histórico sobre unha emigración que aínda, lamentablemente, sigue descoñecida por gran parte da nosa sociedade. Ese foi, de unha outra maneira, o elemento, o elo de unión que tivemos co alcalde de Gondomar como para emprender este proxecto, e a idea e o sentimento, a música espiritual deste emprendemento é poder contar coa colaboración da xente que está, como decía antes, directa ou indirectamente implicada na emigración. O fenómeno migratorio non é solamente aquel que vive a persoa, home, muller, familia que emigra, sino que tamén o vive o conxunto da sociedade da que parte esa xente, non? A migración é unha ferida que queda na sociedade, na que repercute de unha maneira directa e indirectamente nas persoas, nas sociedades, e, polo tanto, o que eu pretendo en este proxecto, como en calquer outro, é que haxa voces que diversas que falen dos múltiples temas que teñen que ver directamente co tema migratorio. Eu, como decía o alcalde, eu estive aí 2 meses atrás en Montevideo, estive reunido coa directiva da Asociación Hijos de Morgadanes en Montevideo, unha asociación que, como ben sabedes, é unha institución centenaria, foi creada no ano 18, e é unha xente que mantén un vínculo, bueno, moi directo, moi entrañable coa súa terra, coa súa familia. Eu ali descubrí algo que verdadeiramente, dende o plano persoal, eu descoñecía as características, porque cada lugar, cada xente que emigra ten historias moi particulares, e eu descubrí nos testemunhos da maioría das persoas un sentido, se me permitir esa palabra, casi tribal, do que a pertenencia, en este caso,
a parroquia de Morgadans, ¿no? De feito, o presidente Roberto Pérez dicíame de que de igual maneira que o nacemento hai 101 anos da Asociación de Hijos de Morgadanes foi motivada fundamentalmente por la creación da cola de Morgadans, que eso era o héroe de unión, o elemento motivacional que tiñan todos eles para xuntarse alrededor desta enorme iniciativa. Hoxe eles estaban reflexionando sobre cal era a día de hoxe os objetivos que podían seguir tendo unidos a toda esa masa societaria. Por que? Porque eles queren seguir unidos, eles queren seguir tendo un elemento que faga de que estén uns ao lado de outro. E a iniciativa tendo en conta o tipo de socios que teñen hoxe a súa idade, entón, él dicíame que o seu soño era poder crear unha residencia exemplar, digamos, para que todos os socios vivisen e morresen en comunidade, ¿no? O cal me pareceu verdadeiramente un elemento que chamoume moito a atención, que resultoume moi motivador en canto ao que pode ser a dramaturgia, ¿no? A intrahistoria deste tipo de historias e de como esta xente descubre a intimidade do que foi o feito migratorio. A historia da emigración galega e a historia da emigración de Gondomar evidentemente ten nas achegas, como decía anteriormente Francisco, das achegas dos migrantes, un aspecto fundamental e transformador desde todo punto de vista, como foi a creación das escolas dos americanos, as escolas dos indianos, que se crearon en toda a nosa xeografía. Evidentemente, a escola de Morgadans está creada a partir de unha particularidade, eu creo que única, en canto á historia das sociedades emigradas, que é o nacemento desta entidade no ano 18 un carácter trinacional, porque foi creada simultaneamente e con o mismo corpus estatutario, foi creada en Uruguai, foi creada en Buenos Aires e foi instalada aquí en Gondomar, en Morgadans. O cal que foi realmente unha curiosidade e de unha outra maneira tamén confirma ese sentimento que acabo de expresar anteriormente, ese sentido nuclear que ten a xente de Morgadans e de Gondomar, evidentemente. Por que? Porque curiosamente tamén no ano 5, cando se crea a entidade de Valmiñor en Buenos Aires, tamén crease esa mesma entidade en Montevideo, ¿no? O cal confirma de unha outra maneira, ratifica este sentimento que hai en estas persoas emigradas. O sentido deste documental evidentemente é crear unha narrativa, deixar unha pegada na historia de Galicia sobre a historia da emigración de Gondomar. Eu en particular, como autor deste traballo, quero resaltar especialmente estas achegas destes emigrantes, a maioría deles analfabetos, xente non necesaria humilde, pero sí empobrecida por as condicións objetivas que había en Galicia a finais do século XIX, comenzos do XX, e teñen a educación, e teñen a sensibilidade necesaria e a inteligencia necesaria para entender que Galicia e os galegos e as galegas serían outros si en o noso país e na nosa terra tivésemos unha educación que creara cidadanía. Evidentemente, esta xente que medra e que progresa e que descubre un novo mundo, que deixan de ser súbditos para convertirse en cidadáns nas repúblicas americanas, evidentemente abrazan o libre pensamento, avanzan nas ideas progresistas que hai en estas repúblicas americanas, e evidentemente ese é o sentimento que os leva a crear ou querer crear estas escolas aquí en Galicia, en Gondomar, en Morgadans.
no solamente crean escuelas que financian, no solamente financian también a los maestres y adoptan de recursos, sino que hay un elemento fundamental que es dotarlas de una ideología, de una pedagogía transformadora, progresista, que se traslada a Galicia y que está vinculada con la ley 1420 de Ensino de Argentina, que es una ley, si no recuerdo mal, del año 1870 y pico, más o menos, que es una ley que impone a la educación libre, laica y gratuita. Evidentemente, si nos íbamos un poco cara atrás en la historia y si vemos estos conceptos trasladados a Galicia rural de aquella época, vemos que no solamente se estaba educando a los niños y a las nenas del país, sino que también esas escuelas vinían a ocupar un oco democrático, un oco que de una otra manera contrastaba o enfrentaba a o poder enorme que tenía la Iglesia sobre la educación, sobre las mentes de la nuestra población. Por lo tanto, evidentemente, estas escuelas generaron un conflicto con poder establecido y también tuvieron otro elemento, evidentemente no positivo, en cuanto a que de una u otra manera estas escuelas también fueron un elemento desgaleguizador, no tocante a nuestra lengua. ¿Por qué? Porque evidentemente estas escuelas o que hacían era formar a estos niños, a estos mozos para la emigración a América, y por lo tanto estos mozos que iban a ocupar puestos de trabajo en el mercado americano tenían que tener las habilidades técnicas, las habilidades profesionales y también las habilidades lingüísticas para entrar perfectamente en ese mercado de trabajo americano, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que pretendo es amosar un poco toda esta diversidad de temas, estas particularidades históricas que tienen en esta escuela de Mocacás, en la migración de la gente de Gondomar o Río de la Plata, bueno, un epicentro verdaderamente interesante y curioso como para enriquecer o conjunto de historia migratoria galega o continente americano. Volviendo al sentimiento de este encuentro, que la idea es poder hacerlo en otras parroquias de Gondomar para calar o interés de la vecinanza, para que nos den a sus testimonias para este documental, es justamente esa, ¿no? Poder crear un diálogo con todos vos sobre las historias que puede haber en las vuestras familias o en los vuestros vecinos, como para que, bueno, yo técnicamente pueda vincularme o que el Consejo pueda gestionar, digamos, esa participación para que nos podamos, a partir de janeiro, comenzar a recorrer Gondomar, entrevistando a personas, procurando documentación histórica que la gente pueda tener, fotografías, documentos, pasaportes, partidas de nacimiento, porque de una u otra manera la idea también es que no solamente esto quede reflejado en el documental, sino también, bueno, hacer una llega a lo que es la memoria local, poder divulgarlo en la web que estamos, bueno, de una u otra manera desenvolviendo y que la gente se vea reconocida y protagonizando este emprendimiento que el Consejo de Gondomar está lanzando en el conjunto de las sociedades, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese es el convite de poder tener a vos opinión, o a vos recuerdos, a vos documentación, para que esta película, este proyecto, sea un proyecto compartido. Para rematar, muchas veces cuando vamos con la película, en este caso de Lisboa, Migración Galega Lisboa, a gente síntese, a gente que no participó, insisto, yo entrevisté a más de 300 personas por toda Galicia y parte de Lisboa, a gente que a veces tienen familiares vinculados con esta migración y no se ven reflejados en la película,
que hay chance de decir a mi familia no contó, ¿no? No participó de esto, pero claro, yo pateé medio país para tratar de conquistar la participación de la gente. Evidentemente, no vamos a hacer una película donde todas esas voces queden reflejadas, pero sí, evidentemente, está en mi profesionalidad, en mi sentimiento, que esas historias particulares sean las historias universales, como para que todos podamos sentirnos protagonistas de este emprendimiento. Ese es el sentimiento de poder recuperar por primera vez esta hermosa y trágica vez historia de la emigración de la gente de Gondomar a Río de la Plata, y evidentemente necesitamos la vuestra participación, la vuestra sensibilidad de compromiso para que el proyecto vaya adelante. Yo, por la mi parte, podemos poner algún vídeo, sí. Como dato curioso, si pones por las escuelas de Gondomar, como dato curioso para hablar de la importancia y la fortaleza económica y mental que tenían estos emigrados, es importante salientar de que hubo varios emprendimientos cinematográficos para amosar o que era vida en Gondomar, una emigración. La tradición cinematográfica galega en la emigración estuvo muy vinculada a lo que se puede llamar correspondencia cinematográfica, donde personas de la emigración, hice una película documental sobre Manuel Ariz, que fue un hombre de pollo emigrado a Uruguay y que él en los años 50 percorrió Galicia para amosar esa Galicia de los años 50 a los emigrados de Portugal. Por lo tanto, esa tradición mantívose en una parte significativa del século XX para que los galegos de Aló conocieran a tierra de aquí o a recordaran o hubieran a su propia familia, ¿no? O sea, por eso se define a esta cinematografía como una cinematografía de correspondencia. Imos ver, mira, son cualquiera las tres primeras, ¿eh? Eso. Estas son, bueno, son unas pequeñas pílulas que edité sobre una filmación que fixo o cineasta José Gil, que tenía su productora en Vigo, en el año 1928, por encargo de Unión Hijos de Morgadales. Es una película de algo más de una hora, hice pequeñas cortas de un minuto y medio, dos minutos, un poco, bueno, para ir haciendo boca.
hijos de Morgadanes. No sé si bien en Gonda o en La Pedra, pero fui criado en Gonda. Bueno, ahí pasé la juventud, parte de la juventud, y una manera con muchas carencias de aquellos tiempos del 36. Yo nací en el 36 cuando estalló la guerra civil y vine para acá en el año 52. En ese periodo, bueno, tenía 16 años y, como todos los chiquilines, por suerte lo pasé bien y con carencia como había en aquellos tiempos. Tuve la suerte que fui una persona muy sana, relativamente nunca estuve enfermo, salvo del sarampión. Andaba descalzo con los pies morados para jugar al patero, para moverlo más rápido. Pero nunca estuve resfriado, siempre estuve fisado. Era más delgado yo con junco, o con junco, o con una palla de centeno, millón. Pero siempre sano. A los 16 embarqué acá para el Uruguay, que hablaban de América. Bueno, acá ya había venido mi tío. Mi tía, una hermana de mi madre, que estaba acá ya casada, y después vino mi hermano, y después vine yo a los 16 años. Y bien, acá, a trabajar. Trabajar y trabajar. De una manera diferente a lo que se trabaja ahora. Ahora es una cosa muy distinta a cómo se trabajaba antes. Antes no sabíamos el comercio del patrón, por supuesto. A las 5 de la mañana íbamos a dormir cuando el patrón no mandaba. No había 8 horas. Primero había que juntar la plata para pagar el pasaje. A mí me lo había pagado mi hermano. Y después yo tengo que pagar él, lógicamente. Y trabajaba en el boliche. Comíamos en el boliche y dormíamos también en el boliche. En Uruguay me pareció todo una cosa diferente, porque de haber trabajado con 16 años, como trabajaba ya, que era últimamente en casa, era el único hombre, digamos, que era un chiquilín, 16 años, era mi abuela y mi madre y yo. Y ahí estábamos bien, porque ¿qué pasaba? Matábamos el mismo cerdo, teníamos la misma leche, de la misma vaca, juntábamos toda la cosecha, igual que cuando éramos muchos en casa, entonces ya nos sobraba de todo. Pero lo que hacía el campo era yo y mi madre, y mi abuela. Entonces ahí ya sobraba de todo en casa, ya no había problema ninguno, pero fue cuando vine para acá. Y cuando vine para acá, acá en Uruguay es una maravilla, la verdad, cosa es una maravilla. Yo no podía creer que la carne que venía hoy, a lo mejor mañana se tiraba la carne porque venía el carnicero con más carne. Y había carne, de todo. Cosa que allá no se veía eso. Cuando vinimos a aquella tanda del 52, del 50 al 55, al 60, que vino mucha juventud de allá, éramos compañeros que habíamos ido a la escuela, ahí sí nos agrupamos. Entonces los viejos que ya estaban cansados, ya no querían más nada, algo de lo que está pasando ahora en la actualidad, nos querían entregar la sociedad a nosotros. Pero ¿de qué manera querían entregar? Tampoco nos querían entregar una cosa
a la buena de Dios, que era solo una cosa de continuación y de firmeza, ¿no? Bueno, entonces me quisieron hacer presidente a mí. No sé por qué. Y cuando me hablaron de presidencia, dejé de vivir enamorado como dos o tres años. Ni aparecí más. ¿Por qué? Porque no podía. Yo tenía que trabajar. Y no podía dedicarme a nada a morar. Entonces dejé morar. Pero después nos fuimos agrupando. Entonces empezamos a hacer fusiones. Hacíamos plata. Empezamos a hacer fiestas, pero baile. Y ahí empezamos a juntar plata. Entonces llegamos a que nos ya los viejos nos fueron entregando la institución. Y me crié en Morgadanes, viví hasta los 15 años en que emigré al Uruguay. Y bueno, en Morgadanes fui a la escuela de Morgadanes, de Tiguillufe, que fue la escuela que creó la sociedad de hijos de Morgadanes en el Uruguay. Y era una escuela muy particular porque yo, que era en aquel tiempo, tendría 6, 7 años, es decir, iba a la escuela con gente mucho mayor que yo, como de 15, 16 años, 17 algunos, o sea que era muy desigual en el tema de las edades, ¿no? No es como ahora que está todo más sistematizado en grupos de edades similares. Y bueno, fui a la escuela de, como te decía, de Guillufe, con Alborés como maestro. Y bueno, hubo momentos que iba de mañana y de tarde, sobre todo en invierno. Y llegó un momento que en la escuela como que ya no me sentía como que estaba aprendiendo más, que había llegado como un límite del aprendizaje, y el maestro me mandó a estudiar a una academia particular, a Mañufe, y ahí en Mañufe hice el primer año de bachillerato con dos profesores, un matrimonio que daba clases. Después di los exámenes en Vigo, en un instituto, y bueno, en ese momento que terminé el bachillerato fue cuando tuvimos que emigrar para acá, para el Uruguay, porque tenía toda mi familia en Montevideo. Solamente estábamos ahí en Morgadanes, mi madre, una tía Joaquina y yo. De todo hice en el campo, ¿no? Como todo el mundo ahí, los chiquilines, los chicos, hacemos las tareas de campo, ayudando a los mayores. Y igual pasamos una infancia muy, para mí, muy feliz, muy, muy linda, porque era una gran alegría. Yo vivía detrás de la capilla de San Roque, y cuando venía la fiesta de San Roque, la fiesta del Libramento, era una cosa, era como Nochebuena, Navidad, una fiesta impresionante. Uno estaba esperando todo el año que llegara esa fecha para, digamos, festejar algo, porque no había mucha fiesta tampoco digamos, dentro de la parroquia. Uno como estaba sumergido ahí en ese tema, no conocía otras fiestas en otras parroquias, solamente sentía la fiesta ahí en Morgadanes. Entonces era un acontecimiento muy importante para todos. Y bueno,
Después que emigré a Montevideo, que vine a los 15 años, cumplí acá 16 en el mes de enero, fui a vivir con mis tíos que vivían en una casa acá en 8 de octubre, vivían, como contaba mi prima, éramos una familia muy grande porque estaban mis tíos, mis primos, mis padres, bueno, una cantidad de gente, era una casa enorme. Y bueno, ahí me dieron la posibilidad de estudiar, de hacer el liceo, tuve que hacer el curso de ingreso que le dicen acá para entrar al liceo. Y bueno, yo estaba un poco asustado porque la verdad que sabía, tenía base de idioma español, matemáticas y alguna materia, pero por ejemplo historia sabía muy poco, porque allá en España la historia era solo la historia oficial, digamos, no se conocía mucha otra historia. Y acá tuve que aprender historia del Uruguay, geografía del Uruguay y todo lo demás. Y estaba un poco asustado y me mandaron a un profesor, a un maestro particular. Ahí aprendí un poco, ahí un par de meses. Y el examen de ingreso pasé al liceo. Y después hice los 4 años de liceo en la Sagrada Familia, con la ayuda de mis tíos, por supuesto, porque yo no trabajaba. Mi padre era zapatero, mi madre era ama de casa, trabajaba ahí en. Estaba en la casa de mis tíos, ¿verdad? Y bueno, hice el liceo, terminé el liceo, hice el preparatorio y logré entrar a la Facultad de Ciencias Económicas, hice un año y medio y después falleció mi padre, tuve que empezar a trabajar, abandoné. Empecé a trabajar y bueno, igual de cualquier manera, siempre me siguió interesando en la parte de cultura, de estudio, de leer cosas, ¿no? Porque a pesar de que uno después que empieza a estudiar y a aprender cosas, quiere seguir aprendiendo más cosas, y como siempre le parece que sabe poco, quiere aprender más. Bueno, empecé a trabajar con mi hermano, que tenía un reparto. Después me quedé con él como socio, mi madre me ayudó a comprarle una parte de un primo que estaba trabajando y quedé con mi hermano. Después mi hermano emigró, se fue para España y yo me quedé solo con el reparto hasta el año que me jubilé. Bueno, estas pequeñas pílulas que vimos son una parte muy pequeña. Las entrevistas, más o menos de media hora, una hora de entrevistas a cada una de las personas, concretamente fueron 7. Podéis ver o conjunto das pílulas en esta web de gondomarnamigracion.wordpress.com. Ahí podéis ver un poco más sobre las características do proxecto, e por a miña parte agradecervos a vosa presenza e desexar a vosa colaboración cara ao proxecto. Moitas grazas. Gracias. Gracias, Xan. Bueno, pues isto é un pequeno avance do que será ese documental, esa película. Como vedes, hai testemunhas xente da LAB, e así que fai falla que vos aportedes datos importantes para facer este documental. Testemunhas, documentación, fotografías, contactar con Xan, contactar con a página que temos, con o Concello, porque é importante recuperar toda esa documentación para facer un bo documental. Sin máis, darvos as gracias e antes de rematar, porque vamos moi mal de tempo por un curso que empeza aquí, eu quero, do nome de todo o povo do Concello de Gondomar, do nome de todos, queremos facerlle entrega a Alberto Lloret e a Bernardino Crego de un pequeno agasallo, un libro sobre a historia, sobre o patrimonio cultural e material do Concello de Gondomar, que é redactado e publicado polo Concello en colaboración co IED, un libro de Antonio Soriño, e tamén un prato para que nos recordedes e nos levedes o corazón hasta maio, que presentaremos eso, Xan, que aí será cando xa regalemos o libro e o plato, mentres tanto, nada. Moitas gracias e vamos a facer un prato. Son pezas únicas.
Nos vemos en mayo, Carlos César. ¿Quería decir algo?